llegó la primavera. Se acabaron los jerseys y las chicas se liberan de la... Y seguimos en Paralelo 31 y como te lo decíamos recién, vamos a comenzar a revivir las imágenes de la fiesta del estudiante de la ciudad de Concordia. Una fiesta que está celebrando su 50 aniversario y que año tras año engalana las calles de la ciudad con su tradicional desfile de carrozas alegóricas, íntegramente realizada por estudiantes secundarios. Se está viviendo a pleno la fiesta del estudiante en la ciudad de Concordia y la gente de Capuchinos está por hacer el ingreso acá. Bienvenidos y bueno, cuéntanos un poquito acerca de la carroza de ustedes, que realmente está muy hermosa a pesar de que todavía no la vemos con los movimientos. ¿Cómo están? Y mirá, por ahora estamos bien, nos llevamos bien con el tiempo. El día miércoles tuvimos un pequeño inconveniente con el tiempo, pero ahora ya nos hacemos bien, por suerte. Y bueno, nos costó mucho esfuerzo, no éramos un grupo muy grande haciéndola. Pero bueno, salió y la verdad que nos encanta. Además, una cosa que te puedo comentar, que el año pasado se empezó a utilizar el tema de los LED, que esos son unos foquitos. La verdad que está muy bueno porque trabajan a 12 voltios, o sea que vos podés tocar ahí y no te da ningún tipo de corriente. Eso estaría bueno que simplemente, para más adelante, mucho más de ese tipo de focos. Exactamente, las carrozas como que va pasando el tiempo y se van adaptando también un poco, ¿no? Bueno, cuéntenos un poquito de qué se trata la carroza. Vemos mucho colorido, así que suponemos que, a pesar de que el nombre no dice nada de la primavera está presente. ¿Cómo estás? Hola, me llamo Janina y les quiero contar que se trata todo sobre la naturaleza, sobre los errores que tuvo la naturaleza, que está teniendo, cómo el agua está contaminada. Y lo que queremos representar es que cuidan la naturaleza. Claro, como siempre, ¿no? La carroza no solamente tiene que ser un impacto visual, sino que además tiene que dejar un mensaje, ¿no? El mensaje, claro. Nosotros la pusimos a la reina como que estaba encerrada en un lugar donde no tenía relación con el exterior. Y en un momento ella se da cuenta de que no puede vivir encerrada y tiene que salir afuera, que está lo lindo, que lo verde después de todo es lo más lindo. Uno siempre necesita algo verde para sobresalir, digamos, estar bien. Más en esta zona donde nosotros vivimos, ¿no? ¿Cómo ven ustedes la fiesta en comparación, por ejemplo, con otros años? Mirá, nos estamos dando cuenta que la fiesta va decayendo un poco, ¿no? Pero hay que concientizar a la gente, hay que moverse, como para que esto no se pierda, porque es una fiesta muy importante. Es más, se podría llegar a hablar en alguno de estos años de ECU, de comisión, para que sea una fiesta nacional, porque la verdad que es muy importante. Es única, ¿no es cierto? No hay otras carrozas en ningún otro lugar. Yo desconozco la fiesta de estudiantes en ningún otro lugar. Pero bueno, esperemos que bueno, que siga avanzando, que no decaiga esto que la fiesta, porque es muy importante que levantar un poco de esta fiesta, que la verdad que es muy linda. Bueno, chicos, los felicitamos. Realmente queremos ver ya las luces encendidas y la carroza con todos sus movimientos, que imaginamos que deben ser muchísimos porque le han puesto muchas pilas. Así que bueno, gracias por estar acá presentes y bueno, por supuesto, a seguir disfrutando de la fiesta del estudiante, ¿eh? Felicidades. Bueno, gracias a ustedes. Suerte. Ya llegó la primavera. Se acabaron los jerseys y las chicas se liberan del aprisionamiento del corset. Y puedes observar que hay fallas en la ley de gravedad. Cuídate del calorcito que te pone vacilón y debajo de segunda pausa del día de hoy. Vamos a escuchar las sugerencias que tienen para hacerte los anunciantes y ya seguimos con mucho más. No te muevas de ahí. Después de la pausa, comenzamos a revivir los desfiles de carrozas para recibir la primavera. Seguimos compartiendo la Semana del Inmigrante desde San Salvador. La sugerencia de nuestro barman para degustar con amigos. Lo que te debíamos, la segunda parte del informe acerca del encuentro de baterías del río Uruguay. Y mucho más. Quédate con nosotros. Acá están las mejores opciones turísticas de la región.